Alcalde, bienvenido a su programa, a su espacio Federico Cuenta con Vos. Hoy estamos desde un lugar diferente, pero muy emocionados por toda y por esta noticia que se viene, que ya es una realidad, y pues con este helicóptero para la ciudad de Medellín en vigilancia urbana. Bueno, Vane, ¿cómo estás? Me alegra mucho pues acá vos y yo juntos. Mira, estamos acá, te acuerdas que hace un tiempo ya lo habíamos anunciado, en temas de refuerzo de seguridad la tecnología juega un papel fundamental. Entonces, bueno, primero, pues muy buenas noches para todos que nos están viendo en este momento ya en el programa nuestro, pero queríamos contarle un poco dónde estamos. Estamos en Bogotá, estamos cercano a Bogotá en la zona de Guaymaral, donde es la base aérea de la policía. Y acá es donde está el helicóptero que va para Medellín con toda la tecnología, el helicóptero de la policía. Una inversión, Vane, que hemos hecho desde la alcaldía de Medellín de 6 mil millones de pesos. La policía hace la donación del helicóptero a la ciudad y a nosotros lo que nos corresponde es ya equiparlo con estas cámaras de última tecnología, con todo lo que necesitamos realmente para el tema de vigilancia urbana desde el aire. Es un tema de apoyo muy, muy importante para quienes están en tierra. El éxito de esto no solo es la cámara, que es una supercámara, sino todo el contenido técnico que tiene este aparato, las luces, los reflectores, la comunicación aire-tierra, tierra-aire, dar instrucciones a quienes están en tierra. O sea que esto va a ser, la verdad, muy funcional, y queríamos contarle a la gente que esto está ya casi listo. Yo le estoy poniendo que estamos definiendo los últimos detalles y en un mes y medio ya lo veremos volando ya a los cielos de Medellín y apoyando en todo el tema de operación urbana. Ahora también vamos a hablar de la experiencia que ha sido este helicóptero en la ciudad de Bogotá, que ha sido muy efectivo. Esta tecnología que está usada para Bogotá y para Medellín inicialmente, después va a estar en otras ciudades, pero hoy vamos a hablar obviamente de lo que a nosotros nos compete, que es la ciudad de Medellín. Pero alcalde, también tenemos más invitados, vamos a hablar con toda la gente que está detrás de estos operativos, de esto que vamos a hablar, porque va a ser transformador para que todos los ciudadanos en Medellín se sientan más confiados, que sientan confianza, Vane. Porque realmente ahora vamos a explicar los detalles de este helicóptero y es una cosa que a uno lo deja sin voz prácticamente. No, la verdad es lo último, como dicen pues la gente, lo último en guaracha, o sea, la última tecnología, en verdad es un apoyo de la Policía Nacional, la donación del helicóptero, y vuelvo y repito, son 6 mil millones de pesos de inversión en todo el tema de equipos técnicos, y por supuesto, pues aquí están inclusive los que son los pilotos que van a estar en Medellín, que ya han estado también piloteando en Medellín, conocen bien la ciudad, y eso hace parte de la estrategia. Así es, alcalde, así que usted me dice con quién empezamos. Pues aquí está mi general Gómez, sí. Está también acá, varios del equipo para que nos acompañe un poco. Entonces, que el general nos cuente un poquito, pues, básicamente qué significa esto, qué de nuevo va a tener esto para el combate contra la criminalidad y cuáles son las buenas herramientas. Bueno, primero que todo decirle, alcalde, y a todos los medellinenses, que esta es una herramienta sumamente importante como apoyo al servicio de policía. Además de que vamos a tener controlada la ciudad desde el aire, los hombres en tierra van a sentir ese apoyo de la máquina, de los hombres, de los pilotos que están igualmente monitoreando todo lo que está pasando en tierra. Consideramos que además de ese servicio que prestamos en tierra, con esta herramienta vamos a tener un control prácticamente al 100% del servicio y del control de la ciudad. Así es. General, ¿cuáles son esas ventajas de tener vigilancia aérea? Bueno, nosotros primero que todo vamos a poder tener la posibilidad de observar lo que está sucediendo en tierra, de apoyar las patrullas. Es decir, estos delincuentes que en muchas ocasiones escapan ante la llegada de los uniformados en tierra, pues van a estar controlados desde el aire. Y eso nos va a permitir de que los hombres que están actuando podamos orientar el servicio de policía. Eso es la orientación sobre el servicio que adelantan los hombres en tierra. Y desde allí pues vamos a poder también, en determinado momento, vamos a poder también desembarcar grupos especiales que tengamos también en el helicóptero para poder capturar a estos delincuentes. Alcalde, qué emoción. No, eso es tremendo. Y unas cosas, por ejemplo, detalle, Vane, que lo vamos a ver ahorita también un poco en videos, sí, y que se lo vamos a mostrar a la gente. Alguien comete un ilícito y va por la ciudad y va en fuga.
este helicóptero desde arriba lo va a poder estar viendo y lo puede seguir. Un tipo de estos le da entonces por tirar el arma. Así pasó en Bogotá hace poco. Iba corriendo, tira el arma, pero ¿qué hace? Esta cámara, esto no solo es que entonces sea la cámara convencional, esta cámara tiene todo el tema de infrarrojo, tiene el tema también de cámara térmica, entonces muestra dónde está concentrado el calor. Entonces, por ejemplo, esa arma que habían acabado de disparar, ahí mismo este la detecta en el punto donde está. Esto sirve para muchas cosas, van, esto es impresionante. Entonces, eso es lo importante de la tecnología, es lo que hemos dicho. Y aquí recordar un poco, la estrategia de seguridad es integral. O sea, todo el tema del componente de articulación que estamos haciendo entre policía, ejército, fiscalía, justicia y administración municipal. Y ahí vamos trabajando muy bien. La tecnología juega un papel fundamental. Entonces, recordar que el helicóptero es parte de la estrategia de tecnología. Viene que vamos a duplicar el número de cámaras que tenemos en la ciudad. Tenemos 1.100, vamos a tener otras 1.100. Entonces, todo eso sirve. Y todo el tema social. Yo sí no quiero dejar pasar eso de vista, el tema, porque muchas veces esto es lo que muchas veces se ve. Lo recuerda todo lo que venimos haciendo en educación, en inversión social, en todos los barrios de la ciudad. Y bueno, pero esto realmente va a ser un gran apoyo. ¿Y sabes qué? Es un gran apoyo no solo para el ciudadano, sino para el policía que está en la calle. O sea, ¿por qué? Porque el policía ya se va a sentir apoyado desde arriba. Claro. Y por eso estos equipos de comunicación que tenemos, para ese tema de comunicación tierra-aire, aire-tierra, es lo mejor. Es lo mejor y ellos se van a sentir muy apoyados. Y hay algo muy importante también que decir, que no solamente es para actuar reactivamente, sino que también es una forma de prevenir el delito. Porque tiene perifoneo que vamos a utilizarlo precisamente para dar también recomendaciones en aquellos sitios críticos donde especialmente se presenta el hurto, por ejemplo. Vamos a estar ahí en los sectores y recomendando a las personas pues, que tengan cuidado con sus elementos de propiedad y bueno, y también va a ser una amenaza para esos delincuentes. No, pues esto es maravilloso, alcalde, maravilloso. Queremos saber también todas esas especificaciones porque realmente estamos hablando de alta tecnología. Y son muchas, acá estamos viendo por ejemplo sistema de visión diurna e infrarrojo de alta definición, o sea realmente se pueden ver detalladas muchísimas cosas a la hora de, además de servir como pruebas también, pues me imagino que la parte de la justicia también va a ser por supuesto que sí, también todo lo que queda ahí queda grabado, entonces esto sirve de apoyo, además tendrá todo el tiempo el acompañamiento por ejemplo del centro de control, están conectados, pero tiene la capacidad también de conectarse con la patrulla que está en el cuadrante, de buscar la tecnología, quién está más cerca y a quién le comunica. Y en persecuciones, decirle, mire, van por tal lado, va por tal parte, guardaron el carro en tal dirección, o las personas se escondieron en tal casa, o dejaron un objeto tirado en tal dirección. Esto funciona a la perfección, entonces bueno, todo esto va a tener que ayudar mucho. Y es que ahorita vamos a ver imágenes, es porque se hace reconocimiento de placas, se hace reconocimiento de rostros, o sea, realmente es una tecnología que va a servir muchísimo y nos empieza a emocionar y entonces yo lo veo como muchísimo más allá, pues claro, uno, alcalde, ahorita me imagino que... Ahorita nos montamos. Y es un servicio que va a estar disponible las 24 horas. Sí, muy importante. Las 24 horas y todo el material que se recoja pues va a ser... va a servir como elemento probatorio en los temas de judicialización. Exactamente, pues alcalde, si quiere también empezamos a ver las especificaciones, también tenemos al general Rodríguez, también al mayor Alexander Romero, que sabe todos los jugueticos que tiene este helicóptero. Vamos a hablar con ellos, sí, claro, aquí el que manda el general. El general que nos los presente entonces. El mayor Romero. Venga por aquí. Mayor, bien pueda. Bienvenido, ¿cómo está? No, muy bien, muchas gracias. Venga, acompáñanos, general. Bueno, el tremendo juguete, como decimos nosotros, definitivamente va a ser de muchísima ayuda para todo el trabajo de seguridad en la ciudad de Medellín, que lo estamos esperando ya con ansias. No, sí, totalmente. Mire, tenemos un helicóptero que tiene una tecnología de punta. Hicimos una referenciación en Estados Unidos con policía de Los Ángeles, con policía de Nueva York, y les puedo decir casi que a ciencia cierta que estamos mucho mejor que ellos. Tenemos mejor tecnología,
tenemos un mejor helicóptero para poder apoyarlos desde los cielos de allá de Medellín. Bueno, pues esa es la idea. Y ahí se tiene que ver la plática invertida. Es que 6 mil millones de pesos, ojo, 6 mil que pudimos nosotros. La donación de la... ¿Cuánto cuesta un helicóptero de estos que nos donó la policía a nosotros, mi mayor? En pesos estaríamos hablando aproximadamente de 11.500 millones de pesos. Bueno, yo creo que es un buen apoyo que nos ha dado la policía. Agradecerle, por supuesto, al general Nieto, director de la Policía Nacional, aquí a las gestiones que se han hecho también con el general Gómez, con el mayor, con toda la gente, y seguir trabajando. Esto tiene que ayudar mucho. ¿Les parece si hacemos un recorrido y usted nos va contando, mi mayor, qué especificaciones tiene el helicóptero? Claro que sí, con todo el gusto. Vamos, pues. Se nos va contando. Lo primero es la cámara. Sí, porque digamos que con la cámara nosotros, es una cámara de alta tecnología que nos permite censar no solamente, digamos que el vuelo en el día, sino también en la noche. Tiene infrarrojo, día, eso nos permite alta definición, ¿correcto? Esto nos permitirá, pues, obviamente desde el aire poder identificar personas, el cuerpo y el calor de las personas, el vehículo, un arma que acabó de ser accionada, sí. Podemos identificarla desde casi que en el momento, en tiempo real. Esta información llega a través de una información de un data link, una antena que trabaja ya, eso para eso trabajamos nosotros con la Agencia Nacional del Espectro, trabajamos también con el Ministerio de Comunicaciones para que nos dejaran una frecuencia para la sola policía, para todos estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Esa información llega y llega en tiempo real al centro automático de despacho que nos va a permitir de una vez una toma de decisiones, o sea, casi que de inmediata. Esa toma de decisiones nos va a permitir articular al policía de tierra, al policía de vigilancia con la aviación, digamos que desde el aire. Ahora, ¿qué tenemos también? Aquí, si ustedes pueden observar desde la parte interna del helicóptero, en la parte de abajo, podemos encontrar que no solamente el equipo sirve para temas reactivos, sino también disuasivos y preventivos. Para eso tenemos un equipo de perifoneo que nos sirve para, por ejemplo, si hay una congestión que se esté presentando en alguna de las vías, un TAC o congestión que se genere, nosotros desde el aire podamos ser como el Waze, desde la parte de aérea, ¿sí? O sea, sí, esto para el tema de movilidad también tiene una, claro, función muy importante. Poder decirle a la gente, mire, se está presentando 2, 3, 5, 7 cuadras más adelante un accidente de tránsito, tomen vías alternas para que pues salgan de esa congestión que se genera en el momento. Esto, perdón, mi mayor, con el tema de articulación con el centro de control, sí, de movilidad, va a funcionar, va a ayudar mucho. Y es más, con esto uno puede ir más allá. Entonces tú miras, por ejemplo, las montañas que tenemos nosotros. Ahorita, por ejemplo, con estas épocas de verano y como ellos tienen el tema infrarrojo y el tema de calor, entonces tú empiezas a ver, por ejemplo, en qué punto de la ciudad puede haber un conato de incendio o donde hay concentración de calor y no esperar a que el incendio ya esté en sus magnitudes, sino avisar, por ejemplo, a la central de riesgo y decir, en tal montaña, en tal punto hay una alerta por un tema de incendio. Esto nos funciona mucho. Esto frente a tema de riesgos también. Atención de grandes eventos. Imagínate el acompañamiento en atención de grandes eventos. O sea que esto, mejor dicho, los usos que le puede encontrar a este tema son muchos. Sí, no, mire, de hecho, inclusive unos días atrás se presentaron conatos aquí en los cerros de aquí de Bogotá, de Temu, y pudimos apoyarnos con Fuerza Aérea para que ellos aborden con el Bambi Booker, boten el agua donde deben arrojarla. O sea, y no que esa agua quede sobre toda la serranía, sino ponerlo sobre la posición que debe ser. Eso es importante, señor alcalde, porque, por ejemplo, para todo este tema de espectáculos públicos, todo lo que genera esos partidos, nosotros apoyamos... Conciertos, partidos, demás, todo. Todas las finales de la Copa Libertadores y demás, con todo lo que se nos viene, puede ser una gran ayuda para que no solamente trabajemos articulado con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sino que también bomberos, defensa civil, toda la unidad de gestión del riesgo puede articularse con nosotros. Nosotros estamos enviando información en tiempo real para que ellos tomen decisiones oportunas. Les decía también, señor alcalde, que tenemos internamente dentro del helicóptero un NOTRAC que nos permiten de alguna forma determinar que el operador, que es un policía que trabaja en la ciudad, que conoce la ciudad perfectamente, él, digamos que articule con el policía en tierra. Él va a escuchar el caso que se está presentando, lo apunta desde el monitor y automáticamente la dirección queda en el monitor y nos va a arrojar a nosotros como pilotos el rumbo y el tiempo que nos vamos a demorar. Creemos, señor alcalde, que si nosotros estamos en el aire, en vuelo, podemos básicamente atender un caso en entre 10 y 15 segundos. Y si estamos en tierra, podemos articular más o menos entre 3 a 4 o 5 minutos, dependiendo pues la situación del espacio aéreo como se esté presentando en la ciudad. Pero casi que inmediato es el tema, o sea, desde que estemos nosotros en el aire, van a encontrar un apoyo oportuno.
esto pues importante, señor alcalde, como para que pues la policía en tierra realmente sienta que es un apoyo para ellos y que pues desde al aire nosotros vamos a estar todo el tiempo, digamos que apoyando todos los casos que se puedan presentar. Por último, les quiero mostrar el sistema, se conoce en Estados Unidos como el ojo de Dios, es la luz, esa luz es la traca BIM. Esta nos permite, señor alcalde, casi que después de esclavizado el objetivo, tenemos apuntado el objetivo, lo capturamos con la cámara, la luz lo captura y no, o sea, para donde la persona o para donde el vehículo se mueva, la luz lo va a seguir, todo el tiempo lo va a mantener esclavizado hasta que nosotros deseamos desesclavizarlo desde el sistema. Sí. Entonces, se le conoce como el ojo de Dios, esperemos nosotros, señor alcalde... Para explicarle un poquito a la gente, van en tecnología, que eso lo permite... Tú dices, sígame este punto permanentemente para donde se mueva. Eso es lo que da el sistema. No es una persona desesperada aquí moviendo eso para donde coja. Eso nos permite la tecnología. Eso es lo que dicen ellos, esclavizarlo. Y esto sigue para donde él se vaya. Entonces eso, mejor dicho, eso son las... Y lo mismo pasa con la cámara. Esa cámara también puede fijar un objetivo. Esclaviza el objetivo y lo sigue. El helicóptero puede ir dando vueltas, pero la cámara se queda fija mirando, siempre persiguiendo ese objetivo. Sí, porque la cámara además tiene la rotación. Esto es última tecnología. Es tecnología de punta que la necesitaba Medellín, la tenemos, la vamos a incorporar y señor alcalde, esperamos que de la parte aérea nosotros podamos serles útiles a ustedes para todo este servicio que les va a presentar. No, así va a ser mi mayor, de verdad que muchas gracias a mi general Gómez, al general Nieto, a todos, porque esto es un gran apoyo para nosotros. La gente lo va a ver en la ciudad y estoy seguro que la ciudadanía se va a sentir más acompañada y más protegida. Definitivamente, general. No, es un apoyo que estamos esperando. En los próximos días la policía ya entregará este helicóptero al servicio de la administración, de la ciudad, de la gente. Y pues agradecer al señor alcalde todo el apoyo que hemos tenido. Realmente este es un esfuerzo que ha hecho la administración en beneficio de mejorar las condiciones de seguridad del área metropolitana. Así es, alcalde. Pues tremenda, tremenda noticia, por eso la importancia de nosotros llegar en Federico Cuenta con Vos hasta Bogotá, para que la gente pueda conocer a través de las pantallas de Telemedellín todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. Ya hemos hablado que es un programa integral, también con apoyo a la comunidad, pero que se está reforzando y muchísimo con cámaras de seguridad, con este helicóptero, alcalde, pues que es una cosa de locos, en serio estamos acá todos realmente impresionados. Bueno, y cuando tengamos el helicóptero en Medellín, lo inauguramos allá bien con los operativos, sí, que tenemos ya planeados. Desde ya hay una agenda clara para operativos, para temas que van a ir pasando día a día, como decía el mayor, el general, esto va a estar disponible las 24 horas. Esto tiene unas horas diarias de vuelo, por supuesto, programadas, de acuerdo a unos indicadores que se tienen en unas zonas de alerta, sí, pero en el momento que no esté volando y esté parqueado, si pasa algo, se sale a la hora que sea, de día y de noche. O sea que vamos a tener capacidad. Espero que algún día, mostrando esto, podamos estar en el programa y mostrando en directo muchos de esos operativos cómo se pueden hacer. Así es, alcalde. Si quiere, entonces seguimos recorriendo, hacemos una pausa y ya venimos con más aquí en Federico Cuenta con Vos. Esta vez estamos desde Bogotá mostrando todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías en la incorporación para la seguridad de Medellín. ¿Sí? Listos, Vani. Alcalde, continuamos en este espacio, Federico Cuenta con Vos, saludando a todos los televidentes de Telemedellín. Gracias también para los que están conectados a través de la transmisión en Facebook, también a través de www.telemedellin.tv, porque nos ven mucho en el exterior, así que un saludo también para todos. Y recuerden las redes sociales, @FicoGutierrez, Federico Cuenta con Vos, y también @Telemedellín. Alcalde, seguimos aquí en Catán, una cosa espectacular, yo estoy realmente impresionada, porque uno lo está viviendo, pero también lo importante es que todos en Medellín y en Colombia se den cuenta de lo que está pasando y el trabajo que se está haciendo en pro
de la confianza ciudadana, en pro de la seguridad y que haya más trabajo articulado. Bueno, así es, Vane, pero hay otra cosa y es que no te habíamos felicitado. Vane cumplió años el viernes, cumplió 30 añitos, cumplió 30 añitos. Entonces, felicitaciones, Vane, de verdad. Muchas gracias. Que sean muchos más. ¿Ah? 30 añitos. Nada, eso no es nada, hombre. Dicen que son los nuevos 20, entonces digamos que así es. No, y feliz, alcalde, pues, de cumplir años y sobre todo saber que estoy aquí en Colombia, otra vez después de muchos años, pero sobre todo en Medellín. Iba a decir aquí en Medellín, pero aquí no estamos Medellín. En Bogotá. Súper vale. Estamos en Bogotá. Así que, alcalde, qué bueno. Tenemos más invitados. Uh-huh. Ahorita más adelante vamos a hablar de la agenda, de lo que ha pasado esta semana. Bueno, aquí tenemos dos invitados muy importantes. Está aquí mi general Rodríguez, que es el comandante de Región 6 de Policía. Le toca Antioquia, Chocó y Córdoba, casi nada. Tres departamentos ahí bien movidito, o sea que bienvenido mi general y muchas gracias por acompañarnos. Yo me voy a pasar por aquí. Para y está también el general Méndez, el encargado de todos estos temas aéreos de la Fuerza Aérea, aquí con el tema de policía. Entonces, para que él nos cuente ahorita un poco también qué es lo que hacen acá y todo el apoyo que nos están dando, por supuesto, con este proceso. Mi general Rodríguez, bienvenido. Federico cuenta con vos y pues toda la gente en Medellín y en Colombia que está atenta a este programa, que es bastante especial porque estamos hablando de seguridad y de la nueva tecnología que se viene. Bueno, muchas gracias. Realmente es importante el acompañamiento que se tiene por parte de la Alcaldía de Medellín, especialmente en temas de tecnología, que realmente es lo que se necesita para poder contrarrestar algunas dificultades que se tienen en parte no solamente urbanas, sino semiurbanas de la ciudad, donde efectivamente con estos equipos nos permiten tener mayor efectividad y prevención permanente. Alcalde, y también estamos con el general Méndez, que ha estado muy atento a todo este proceso y a todo este proyecto de la vigilancia urbana. Muy buenos días, muchas gracias. Agradecemos al doctor Federico que esté acá en Aviación de la Policía. Nos sentimos muy honrados. Y vemos un saludo muy especial a toda la comunidad de Antioquia, agradecerle al doctor porque desde el principio ha creído en estos proyectos de tecnología e innovación en el cual involucra a la aviación de la policía. La aviación de la policía pues tiene un recorrido importante en Colombia, es una unidad que cuenta con más de 135 aeronaves a nivel nacional cubriendo diferentes espacios en el territorio y estamos incursionando en la vigilancia urbana como una prioridad para nosotros. Desde la Alcaldía de Medellín hemos sentido todo el apoyo y el reconocimiento a este programa y estamos muy entusiasmados del trabajo que se está realizando. De igual manera, pensamos que las capacidades que se pueden adquirir también con el sistema de aeronaves no tripuladas le dará también mayor cobertura a la ciudad, mayor seguridad, lo que generará que las personas se sientan más seguras y más tranquilas en la convivencia, que es lo que busca la Policía Nacional. Y cuando hablamos de eso, son los drones. Los drones. Entonces, toda la importancia que tiene lo que dice mi general Méndez es, son aeronaves no tripuladas. Entonces, lo que muchas veces la gente lo coge como para jueguitos, para mirar cosas desde el aire, pues imagínate la funcionalidad que puede tener esto en diferentes zonas de la ciudad. Sirven de disuasión, sirven como elemento de prueba, sirven para todo. Entonces, en una zona concurrida de la ciudad, digo yo, por ejemplo, que es donde vamos a arrancar el plan piloto, en el centro de la ciudad, en aquellos puntos críticos que sabemos que es donde más eventos pueden ocurrir en un momento determinado, la gente sepa que ahí siempre desde el aire lo vamos a estar vigilando y lo vamos a estar mirando, que la gente se sienta tranquila y que el que quiere ir a hacer cosas malas sabe que ahí no puede. Entonces, todo eso va a ayudar mucho. Y ellos ya, por supuesto, vienen avanzando mucho también en tecnología. Estamos hablando de equipos que tienen cámaras que tienen buena capacidad, alta definición, pueden estar ayudándonos mucho a todo el complemento de cámaras que tenemos en la ciudad y ahora teniendo los drones también. Entonces es otro plan piloto que viene y arrancaríamos en estas zonas de la ciudad. No, pues es que eso realmente es impresionante, que también nos han contado con cuando se está hablando de todo el trabajo en las diferentes ciudades, pero hablemos de aspectos importantes, primero que todo el tema de la prevención, evita que los ciudadanos al observar estos medios técnicos cometan actividades ilícitas. Segundo, las filmaciones son un elemento material probatorio contundente ante el tema de judicialización de la Fiscalía General de la Nación y
realmente las labores de inteligencia. Con esto nos permite ubicar posibles lugares donde se estén expendiendo alucinógenos, donde se estén guardando armas, etcétera. Es decir, elementos fundamentales para el tema de inteligencia policial. Y cuando vemos esta tecnología también, pues ya que estamos en el puesto de comando, el móvil, o sea, estamos viendo esta móvil, pero este carro que va por todo muchísimo más en la ciudad de Medellín, que es este proyecto. ¿Cómo sería eso? Hablemos un poquito de este sistema de comando de control móvil. Básicamente, eso es una unidad que compromete dos equipos de aeronaves no tripuladas que acompañaría, digamos, el trabajo que se va a hacer en diferentes puntos donde se requiera de este servicio. Por ejemplo, un evento como un evento de deporte en el estadio, en la Plaza de Toros o un concierto. Acá estamos viendo lo que también se está haciendo con todo en la Plaza de Toros aquí en la ciudad de Bogotá, que se han dado pues, algunos incidentes, algunos desmanes, y esto ha servido muchísimo para la identificación. Así es, digamos que esta unidad, que es una unidad de comando y control, lo que le permite a la persona que toma decisiones, el comandante del departamento, la autoridad administrativa, el señor alcalde, las personas que están encargadas de la seguridad, para que puedan visualizar cuáles son los problemas que se presentan en el terreno y de esa manera puedan tomar decisiones, darle acompañamiento al personal que se encuentra prestando este servicio. Por eso el equipo lo que presta es una información, una señal que llega a un centro de mando, un control remoto en el cual desde ese punto se pueden dar las informaciones que se requieran para la toma de decisiones. Así es, alcalde, no. Tener todo esto en este proyecto de seguridad de Medellín, pues obviamente que se implementa en Bogotá, pero va a ser de muchísimo beneficio para todo el trabajo. No, claro, y por eso yo quiero pues agradecerle al general Méndez todo ese apoyo, porque toda esa innovación en tecnología nos va a servir a nosotros. Y yo te aseguro que mucho de lo que se haga ahora en Medellín, que se está haciendo también en Bogotá, se va a replicar mucho en muchas ciudades colombianas y de América Latina, porque es que no todas las ciudades tienen la capacidad de tener entonces un helicóptero. Claro. El helicóptero cumplió una función, pero esta otra aeronave, lo que se llaman los drones, que son objetos no tripulados, tienen otro tipo de funciones, eso nos va a ayudar mucho, además unos costos menores, entonces nos va a servir mucho para el tema de control también. Por acá está Gustavo Villegas. Bien, está el secretario. Secretario de Seguridad. Los dos estamos como jodidos de la garganta. Sí, yo también. No? Entonces aquí está Gustavo. Después de los 30. Sí, son los 30. Dicen que son los nuevos 20, no sé. Me parece muy bien. ¿Y qué manera de celebrarlo? Secretario, con estas buenas noticias para la ciudad de Medellín. Bueno, yo creo que esto ayuda muchísimo, la tecnología, no solamente lo que nosotros tenemos, que es las cámaras, sino ahora con el helicóptero y todo lo que estamos viendo acá de la innovación de la policía. Lógicamente es un apoyo muy importante y esto para la moral de los policiales que están allí en tierra ayudando, pues va a ser también trascendental. Nosotros queremos siempre estar en la vanguardia y estar por encima de las exigencias que hoy nos pone la ciudad en un reto bastante importante que es el de la seguridad. Así es, secretario, porque ya lo hemos hablado en varios programas que el secretario nos ha acompañado, alcalde, de las cámaras, del software, ya estuvimos en el 123 en el edificio, mostrándole a todas las personas, a todos los ciudadanos, cómo es el trabajo, qué hay detrás. Y habíamos hablado en alguna ocasión del helicóptero, y eso lo veíamos como todavía muy lejano, pero es que ya hoy es una realidad, ya vemos al helicóptero, y es una tremenda noticia y una tremenda herramienta. Sí, el helicóptero va a ayudar muchísimo también, porque es una visión diferente de lo que nosotros vamos a hacer. La visión no solamente de lo que capturaremos en las imágenes, sino el apoyo que precisamente desde el aire puede darse en la agilidad, en la respuesta a los diferentes llamados que hace la ciudadanía. Eso no es solamente persuasivo. Todo el equipo que ustedes ven y que han analizado hoy en el programa y la policía tiene dispuesta para esta máquina, pues es última tecnología. Y lo que veíamos nosotros en película, pues hoy lo vamos a tener en realidad. Así es, yo ahorita pensaba, todas las persecuciones, así va a ser más o menos. O sea, que realmente los delincuentes, los criminales entiendan que esto es así, que es un tema que cambia totalmente su estado de confort.
Sí, aquí lo que estamos viendo es la utilización de una tecnología, pero esa tecnología sola no funciona. Aquí es la administración con la policía, el ejército, la fiscalía y todos los organismos en una sola función, atender las demandas de la ciudadanía. Y no podemos ser inferiores a lo que esperan de nosotros. Eso es lo que el señor alcalde nos ha mostrado y para lo que estamos motivados. Hay que seguir avanzando. Toda esa inversión que viene de tecnología tiene que seguir mejorando. Pero volvemos a decir, mira, todo esto sirve cuando el ciudadano se involucra más. Es lo que yo he dicho. Tenemos 1.100 cámaras en la ciudad. Vamos a tener helicóptero, vamos a tener drones, vamos a tener todo. Pero yo sigo insistiendo mucho que la más poderosa de todas es esta camarita. Son los celulares que tiene todo el mundo y que la gente nos pueda ayudar tomando imágenes, denunciando, mostrando cosas. Todo donde tenemos nosotros hoy imágenes, videos, de un acto mal hecho, de atracadores, todos los hemos resuelto. Todos los hemos resuelto. Yo quiero destacar, por ejemplo, que hace días, en ese trabajo de articulación, tuvimos una reunión con los presidentes de los tribunales, con el tema de justicia, hablando con ellos, y desde el municipio los vamos a apoyar mucho. Los vamos a apoyar, los vamos a acompañar, que tengan todas las herramientas también para poder ejercer justicia en la ciudad de Medellín. Esto es una articulación, Vane, y se necesita que todo el mundo esté afilado, incluyendo al ciudadano. Y cuando estamos hablando de eso, si les parece, hablemos un poco también de actualidad. Ya hemos visto todo este proceso que se está realizando por muchos meses, tratando de tener el helicóptero a punto. Pronto va a estar en la ciudad de Medellín. Aquí están haciendo las últimas inspecciones el secretario, el alcalde y los generales. Pero hablemos de un tema de actualidad, aprovechando que también está el secretario, y fue el tema de Villatina, alcalde. Bueno. Ustedes llegaron y acompañaron a la comunidad. Bueno, Van, el viernes en la noche, dos estructuras criminales que han estado ahí toda la vida, en el sector de Villatina, cercano al sector de la Torre. Estamos hablando que son dos estructuras, como La Libertad y San Antonio, que en la instrucción mía a las autoridades es desarticularlas. Honrar la vida del patrullero Juan Carlos Herrera. Llegó allá con un grupo de policías del cuadrante para proteger a la comunidad porque tenía información de que habían llegado unas personas armadas y que podían hacerle daño a la gente. Hubo una confrontación, resulta muerto el patrullero, resulta asesinado, se da respuesta de parte de las autoridades, se da de baja uno de los sujetos y quedan heridos otros cinco que están detenidos. Uno de ellos es el asesino del policía. Estuvimos todo el fin de semana acompañando a la familia, a los familiares, a la policía, y lamentar mucho lo que le pasó a Juan Carlos. Es un héroe y así hay que recordarlo. Y que cualquier persona que meta o con un policía, con un soldado o con un ciudadano, sepa que ahí vamos a estar nosotros a ir detrás. Y ese es el mensaje, estamos juntos, estamos articulados y no vamos a dejar que esto pase de manera impune. A seguir trabajando en las diferentes zonas de la ciudad. Y bueno, esto es el día a día, Vane. Esto es el día a día. Venimos obteniendo, de acuerdo a la estrategia con policía, resultados importantes en muchos otros temas de delitos. Disminución, por ejemplo, de hurtos de vehículos. Disminución de hurto de motos en más de un 30%. Disminución, por ejemplo, de hurto a personas en más del 25%. Pero hay que seguir disminuyendo. No es que entonces hay disminución y ya, no, esto somos todos los días encima de estos temas. Falta, y por supuesto lo que venimos sintiendo es cada vez más el apoyo de esa ciudadanía, que da más información y que todos queremos vivir tranquilo en una ciudad como Medellín. Espectacular esta ciudad, lo que necesitamos ya es terminar de sacar a esta gente del todo. Así es, pues secretario, también muchísimas gracias por todo el apoyo este fin de semana, porque sabemos que están trabajando mucho para que seguimos y es un compromiso. Son 24 horas, 7 días a la semana. Y lo más importante es que el ciudadano de bien en Medellín se sienta tranquilo. Así es. Pues secretario, muchísimas gracias, como siempre. Alcalde, nosotros vamos a hacer una cosa. Don Tavo. Vamos a hacer una cosa y le vamos a... Se ha visto que usted es el único que le dan pico. Es que a mí me da pena lo que... Es que el protocolo en la policía es diferente. Alcalde. Vamos por favor a hablar también de más temas de la agenda. También me decía un poco de las MINTIC,
hablar de Wi-Fi, de Expo Fitness, de muchas cosas más. Perfecto, contemos un poquito entonces qué pasó la semana pasada. Estuvimos acá con el ministro David Luna de Mintic, estuvimos entregando uno de los puntos de internet en el Centro Deportivo La Floresta, contando que a hoy en Medellín ya tenemos 193 sitios gratuitos de internet en parques y plazas de la ciudad. Y la apuesta terminando nosotros el 2019 es tener 300. O sea, esto es una cosa tremenda y es que la gente esté conectada. Sobre todo en las intervenciones, claro, en los parques que se está haciendo este proyecto tan bonito. Además es una forma de que la gente se apropie de los espacios públicos, que llegue, que esté conectada, que tenga contenidos. Y es lo que yo he dicho, ¿por qué conectar a la gente? Vale, porque hoy todo es a través de las redes. O sea, el que no esté conectado se pierde una gran oportunidad. Todas las áreas de conocimiento, la información, esto sirve mucho. Entonces, gracias al ministro, allá lo recibimos en Medellín. Yo conocí al ministro cuando él era concejal de Bogotá y yo era concejal de Medellín. Hace mucho rato, y mira las vueltas que da la vida. Él hoy ya ministro, yo acá en la alcaldía. Y bueno, la verdad, un gran apoyo que nos ha dado la ciudad y va a seguir trabajando con nosotros. Así es, alcalde, también muchos eventos. Siempre seguir impulsando a través del INDER, a través de la alcaldía, la vida sana, los buenos hábitos. ¿Sí volviste a hacer deporte o no? Ya estoy más viciosa. Sí. Y ya sobre todo por la edad ya me toca. No, pues, la vieja, pues. Empezar a cuidarme más, pero no, sí es muy importante tener hábitos saludables, aprovechar todas las actividades que hay en la ciudad porque son muchas las ofertas, así que a seguir apoyando todas estas cosas. Así es, tuvimos el evento Expo Fitness. Realmente, pues, ¿cómo le fue, alcalde? Me fue muy bien, muy bien, muy bien acompañado allá en Expo Fitness. Estuvo esta Michelle, que es pues en el mundo catalogada pues el símbolo del tema fitness, todo el tema, una mujer espectacular. Pero todo lo importante es lo que hay alrededor de esto. La cantidad de embajadores del deporte es cómo generar cada vez más espacios deportivos, hábitos de vida saludable. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en Medellín el sedentarismo es del 70%? O sea, de 10 personas, 7 no hay nada. Ahí apachurrados en un sofá viendo televisión. No, hay que levantarse, hay que ponerse las pilas. Y más del 50% en Colombia, en Medellín, sufre de obesidad. Por eso, entonces, imagínate. Pero además yo te digo una cosa, no es solo por si querés estar flaco o por no estar gordo. El tema mental. Yo, por ejemplo, necesito hacer deporte. Yo tengo que darle a correr como un loco. Sí, porque si no, y es lo que yo he dicho, es mi droga, el deporte. Yo no necesito nada más, yo necesito salir a correr mi horita diaria si se puede, o 10 por medio, salir a montar en bicicleta. Me voy fijo los domingos siempre para la ciclovía. Hace 8 días hicimos el evento de 12K Las Palmas. Contarle a la gente que el 12 de marzo vamos a abrir ya la ciclovía Palmas también. La vamos a mostrar bien, o sea que hacer deporte, o sea que el evento estuvo muy bueno. Pues alcalde, hagamos una cosa, nosotros estamos en Bogotá, ya le hemos contado a todos los televidentes de Telemedellín para mostrarles todo este avance tecnológico que vamos a tener en nuestra ciudad. La agenda continúa, que este es un viaje corto, pero la agenda continúa también con una reunión muy importante. Ah, bueno, hablamos de una vez sobre el tema de la sobretasa, la sobretasa a la gasolina. La gente recuerda que hemos hablado mucho con el gobierno nacional de unos recursos que se nos recortaron y es el 28% de los recursos que nos entran por sobretasa gasolina. Sí. Con eso pagamos muchas cosas, entre ellas el pago de la deuda del metro. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es, usted no nos puede recortar así porque nos joden, nos matan con eso. Tenemos un acuerdo de pago, tenemos ya la reunión entonces con el ministro de Hacienda, vamos a hablar con él y también en el programa les vamos a contar, pues después de esa reunión, ¿a qué conclusiones llegamos? A Medellín, solo con esa resolución que sacó el Ministerio de Minas, nos quitan 30 mil millones de pesos anuales. Eso es mucha plata, pero esto afecta a todos los municipios, a todos los departamentos del país. O sea que bueno, ahí vamos a seguir mostrando esto.
Estamos muy complacidos de poder anunciar que el precio base para el cálculo de la sobretasa de los combustibles vuelve al nivel que tenía en el mes de diciembre. Esto debido a que entendemos perfectamente la situación de necesidades de financiamiento de los entes territoriales de nuestro país y particularmente de las ciudades capitales. Por eso estamos aquí en compañía de los alcaldes de Montería, Medellín y Barranquilla, quienes en representación de todos los alcaldes del país han venido abogando por esta decisión. Esta decisión le va a permitir al Ministerio de Minas darse un tiempo para que se defina con el Congreso de la República, por medio de un proyecto de ley, alguna incertidumbre y diferencias de interpretación que existen sobre cómo se debe calcular esa base, el precio a partir del cual se hace el cálculo de la sobretasa. Esta decisión es muy importante para asegurarle los recursos que necesitan las ciudades capitales para los programas de movilidad, para la malla vial, para los sistemas de transporte masivo, y por eso el Gobierno Nacional ha tomado esta decisión. Insisto, una inquietud que desde el primer día recibimos de los alcaldes de las ciudades capitales, donde se entendió perfectamente por parte de este ministerio cuál era su necesidad y por qué en este momento lo conveniente es volver a la base sobre la cual se venía liquidando esa sobretasa hasta el mes de diciembre del año pasado. Alcalde, seguimos en Federico Cuenta con vos y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Tienen otra ropa? ¿Es de día? ¿Están en otro lugar? Contémosle a la gente qué fue lo que sucedió en estos dos días de agenda aquí en la capital. Bueno, Vane, pues a ver, estábamos en todo esto que está viendo aquí ya la gente en el programa, en lo del helicóptero, lo de los temas de seguridad, y teníamos una reunión muy importante justo hoy, acá estamos en Bogotá, con el ministro de Hacienda. Recuerda que el Ministerio de Minas había sacado una resolución que nos afectaba de manera muy grave los ingresos al municipio, nos quitaba el 28% de los ingresos de sobretasa gasolina, y con eso es con lo que pagamos el metro. Entonces le quitaba también a la gobernación, le quitaba a los otros municipios, y nos dejaban muy mal parados a todos los municipios de Colombia. O sea, dejábamos de recibir entre todos 500.000 millones de pesos. El daño para Medellín anual era de 30.000 millones de pesos. Acabamos de salir pues de esta reunión con el ministro de Hacienda. La decisión es muy importante después de ese pedido que habíamos hecho los alcaldes de ciudades capitales, y era derogar esa resolución del Ministerio de Minas. Así fue, vuelve esa platica a nosotros, y es lo que yo le había dicho al gobierno. Yo, ¿cómo es posible que a nosotros nos quitan el 28% de esa platica? Pero eso no se ve reflejado en el precio final al consumidor, o sea, en el galón de gasolina. La gasolina antes había aumentado. Entonces lo que yo dije, eso es injusto con los municipios y con los usuarios y con el usuario final o con el comprador final. Entonces, bueno, aquí lo que hemos pedido es que todo vuelva como estaba antes, que recibamos nosotros esa platica y que se mantengan los precios al consumidor. Entonces, bueno, a seguir trabajando por acá. Y bueno, salió bien la reunión. Alcalde, además que nos damos cuenta que cuando se unen los alcaldes tienen realmente una voz de opinión importante aquí en la presidencia, aquí en el ministerio, porque era una plata que se iba a dejar de recibir para todas las obras viales, en este caso muy importante para la deuda del metro, pero esto tampoco significa que ustedes estén diciendo que por esta decisión entonces se le va a aumentar a los usuarios la gasolina. No, la gasolina ya estaba aumentando y se va a aumentar, solamente que esta plata que ya se tenía desde hace muchísimos años, en esta ocasión se la iban a quitar al municipio de Medellín, exactamente, y a todos los municipios del país y a todos los departamentos, claro, y es lo que yo había dicho. Si a nosotros nos bajaron a la sobretasa, porque eso no se vio reflejado en el precio final al consumidor, entonces esa plata le llegaba al gobierno nacional. Lo que le hemos dicho al gobierno es, nosotros no estamos pidiendo que le aumente la tarifa a la gente, al contrario, es, venga, devuélvanos la plata que nos corresponde a los municipios y ustedes estabilicen el tema de tarifa, que no les lleguen todos recursos al gobierno nacional, es lo más justo y es lo que necesitábamos. O sea que aquí la reunión salió muy bien, la verdad. Hemos estado muy encima todos los alcaldes, ahí salimos ahorita con reunión con el alcalde de Barranquilla, Lechar, con el alcalde de Montería, Marcos Daniel, hemos estado hablando con Peñalosa, con todos los alcaldes del país, y aquí es que cuando nos unimos realmente el gobierno tiene que escuchar, y escuchó el gobierno. Justamente el presidente se dio cuenta del despelote que se había armado con esta resolución que nos afectaba a todos, le pidió a sus ministros que se sentaran con nosotros, de nuevo,
porque la primera vez no habíamos tenido una buena respuesta desde el Ministerio de Minas, pero ya tuvo que echar para atrás esa resolución, le tocaba y es lo más justo con el país. Bueno, alcalde, una muy buena noticia que estamos contando aquí en Federico Cuenta con Vos. La gente entiende, hoy es martes y es 21 de febrero, ustedes van a ver el programa por la noche en este mismo día y por supuesto todas las repeticiones, pero alcalde, también muy importante, este lunes tuvo reunión usted con el general Nieto, cosas también muy importantes con la policía y con todo el apoyo que se está haciendo para que todos nos sintamos más confiados y estemos con más seguridad en la ciudad, porque esto no para, esto no para. Tuvimos reuniones muy buenas en ese concepto que manejamos nosotros de seguridad integral. Sí. Cuando decimos vamos con fuerza contra las bandas, pero también necesitamos platica para lo social, que era parte de lo que estaba hablando yo ahora con el ministro de Hacienda también, y necesitamos más recursos para temas sociales. Entonces ayer hablamos con el general Nieto, nos fue muy bien, hablamos de la importancia de incorporar más elementos de policía judicial en la ciudad, del tema de apoyo institucional para la lucha que estamos dando. También me reuní con el general Rodríguez Barragán, que es el comandante de las fuerzas militares, que además quiere mucho a Medellín. Él fue comandante de la Cuarta Brigada. Hablamos sobre toda esa estrategia y el apoyo que nos van a seguir dando. Y bueno, aquí a seguir buscando recursos para todo lo social. Le conté al ministro el tema, por ejemplo, que queremos hacer con el tema de becas educativas, el tema de Picacho, del cable Picacho, que tenemos que definir rápido esos montos de cuánto va a poner el gobierno nacional, que nosotros ya tenemos 150 mil millones de pesos, o sea que bueno, buscando platica, en Bogotá hay que gestionar y hay que moverse, y bueno, a mí no me gusta salirme de Medellín, pero imagínese, uno tiene que venir aquí a estas citas, y qué tal que no hubiera venido, 30 mil millones de pesos que nos quitaban al año, nos dejaban con un hueco grave, entonces aquí estamos de nuevo. Bueno, alcalde, y yo sé que esa agenda tiene que continuar, nosotros nos vamos para Medellín, lo esperamos también en la ciudad para seguir hablando de muchos temas, pero entonces despidámonos de toda la gente en Telemedellín, en Federico Cuenta con Vos, y fue un programa diferente, pero fue muy interesante conocer cuál es la agenda de un alcalde, porque cuando uno está en la ciudad uno dice, bueno, pero ¿él qué está haciendo en Bogotá en este caso? Y ahora ya nos enteramos que es que realmente cuando se viene a la capital es para buscar recursos, para buscar más posibilidades, en este caso de seguridad, con las reuniones, con la entrega del helicóptero y también con esto que acaba de pasar con el ministro Mauricio Cárdenas. No, así es, Vane, una muy buena agenda y ahora otra vez para Medellín a seguir trabajando. Entonces un abrazo a toda la gente que nos ve por Federico Cuenta con Vos, aquí por Telemedellín, y bueno, yo sí le digo a la ciudadanía, sigamos queriendo mucho a la ciudad, sigamos protegiéndola mucho, aquí no vamos a parar de trabajar, y vuelvo y digo lo mismo de siempre, lo mejor de Medellín es la gente, y ese es el gran apoyo, ese cariño que la gente le pone a la ciudad. Entonces un abrazo para todos. Alcalde, gracias, mil gracias. Muchas gracias. Chao, hasta el martes.